Bienvenidos a una nueva emisión de FNC en Acción. Estas son las noticias de la semana. 1. Les presentamos los nombres de las personas seleccionadas por el Comité Nacional de Cafeteros para conformar la terna de la cual saldrá la persona que ocupará el cargo de gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros. 2. La calidad del café sí paga. Pronto conocerán los ganadores del 8º Concurso Nacional de Calidad del Café Colombia, Tierra de Diversidad. 3. El café y el tren, aliados históricos de las exportaciones colombianas, retoman su relación. Ya les contamos cómo. El Comité Nacional seleccionó la terna de candidatos a la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros. Les presentamos en orden alfabético los nombres y un breve resumen de la hoja de vida de los ternados. Los perfiles completos pueden consultarlos en la página web de la Federación www.federaciondecafeteros.org. Germán Alberto Bahamón Jaramillo, es huilense, ingeniero de producción agroindustrial de la Universidad de La Sabana, con especialización en mercadeo estratégico del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA y en mercadeo ejecutivo de la Escuela de Administración Kellogg de la Universidad Northwestern en Chicago. Ha sido profesor y catedrático. Es caficultor de tercera generación, líder en los sectores público y privado, con más de 20 años de experiencia en cargos de dirección general en algunas de las empresas más reconocidas a escala global como Apple, Sony Ericsson, Sony Corp, Kimberly-Clark y Alquería. Sandra Morelli Rico, bogotana, abogada de la Universidad Externado, donde se graduó con honores. Tiene estudios de posgrado en Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración en la Universidad de Bolonia en Italia y con breves estancias en la Sorbona de París como becaria y en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Sandra Morelli ha sido catedrática en el país y en el exterior e investigadora de tiempo completo con múltiples publicaciones. Creó y dirigió la revista Derecho del Estado. También ha desempeñado varios cargos públicos, entre ellos fue Contralora General de la República entre los años 2010 y 2014, siendo la primera mujer en este cargo. Fue también directora jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros, siendo una de las primeras mujeres directivas de la institución. Santiago Pardo Salguero es bogotano, economista de la Universidad de los Andes, con maestría en asuntos internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Con más de 15 años de experiencia en cargos directivos en el sector gremial y en el sector público en tres diferentes gobiernos. Ha liderado equipos multidisciplinarios con logros concretos en áreas relacionadas con el sector cafetero, gestión gremial, diplomacia, asuntos públicos, comercio internacional, negociaciones comerciales, relaciones internacionales, atracción de inversiones y cooperación. Su experiencia ha estado ligada por años al sector cafetero colombiano desde diferentes perspectivas. Santiago Pardo fue representante de la Federación Nacional de Cafeteros en el continente asiático. Entre el 27 de marzo y el 14 de abril, los candidatos deberán presentar sus propuestas ante cada uno de los 15 comités departamentales de cafeteros con base en un cronograma y reglas definidas y aprobadas por el Comité Nacional de Cafeteros. Esta terna se presentará el próximo 27 de abril al Congreso Nacional de Cafeteros Extraordinario, que como máxima autoridad e instancia de deliberación gremial elegirá a la nueva o nuevo gerente general en sucesión de Roberto Vélez Vallejo, quien deja importantes logros en su gestión. Pronto conoceremos los ganadores del 8º Concurso Nacional de Calidad del Café Colombia, Tierra de Diversidad. Para esta edición se presentaron 750 lotes de café producidos en el segundo semestre de 2022 y enero del 2023. De estos lotes pasaron 214 a la segunda ronda. El próximo mes de mayo en Bucaramanga se realizarán las rondas de catación, la premiación y subasta con compradores nacionales e internacionales. Estos lotes son provenientes de 16 de los 23 departamentos cafeteros del país.
Colombia, tierra de diversidad, promueve y exalta la calidad del café de todas las regiones y es la plataforma de promoción nacional e internacional de los mejores productores del país. Definitivamente la calidad del café sí paga. La Federación Nacional de Cafeteros, como principal comprador y exportador de café en Colombia, avanza en el envío de café por tren. Desde La Dorada Caldas, con destino al puerto de Santa Marta, se movieron por este medio 8 contenedores equivalentes a 2.200 sacos de café de 70 kilos que finalmente llegaron al mercado norteamericano. De esta manera, la Federación de Cafeteros retoma esta modalidad de transporte por tren que por décadas fue utilizada y permite ampliar el abanico de opciones para movilizar café dentro del territorio nacional. El uso de la vía férrea disminuye costos, abre nuevas posibilidades logísticas, genera empleo y dinamiza la economía del país. Hemos llegado al final de esta emisión de FNC en Acción, el informativo de la Federación Nacional de Cafeteros. Recuerden, la Federación Nacional de Cafeteros no para.